matamos todas y cortamos todas. Y no cocinamos porque nos quemamos. Esos no, son para ahí adultos. Está la señora más grande. ¿Qué pasa? Ella es la que grabe la. Nosotras somos las. No, mamá y yo vinimos al principio de año porque Tadeo jugaba acá en las inferiores. Nada, había que hacer plata porque. O sea, para pagar la terna y esas cosas, los gastos que surgen de las inferiores, como les daban la leche, el gas, uno de los gastos era la leche. No, empezamos haciendo el kiosquito nada más. Y ella trabaja con mamá en la escuela. Y viene siempre. Todo el año. Todo, es, todo el año. Todos los sábados también. Por si el partido de domingo. Venimos a hacer la leche. ¿Puedo venir a hacer la leche? Sí, a los chiquitos. Ahí, ahora en el verano damos juguitos, pero en el invierno hacemos leche. Mira, is. Bastante. En el verano son más. 30. ¿En el verano son más? Sí. Y también, escuelita hasta octava. Y nos vamos turnando. Re bien. ¿Qué están haciendo? Pancho. Ya hemos vendido, sí. Lo que pasa es que todavía más tarde van a venir. Yo estoy desde las 2 de la tarde. Ah, mira. Ya me voy. ¿Ya termina el turno? ¿Se vieron por turno? Mi turno, sí. Y ella empieza. ¿Vos empezás? Sí, ahora hasta las 12. Hasta las 12, a la 1. Sí, me crié acá en la cancha, vivo ahí al lado. Viví. ¿Toda la vida acá en el club? Sí. Sí, para colaborar también con el club, viste. Ya que, por lo menos de una forma, un espectáculo divino. Feliz. Esperado por todos. ¿Cómo ves esta fiesta? Mira, me encanta. Me encanta, me parece fantástico para la Madrid. Es un gran evento, pero a su vez por apoyando al logro que tiene Barraca en este proyecto social, ¿no? Como siempre, en la cantina. ¿En la cantina? Todos los años. Atendiendo, todos los años dando una mano. ¿Al club? Al club Barraca. Más o menos. 3.000 chorizos. Y el año pasado vendimos 3.100 para acá. ¿Vienen ya todos los años a hacer chorizos? Sí, todos los años. Yo arranqué de cuando vino el chaqueño. El primer año que arrancó el festival, yo soy de la Comisión de Baraca. Y arrancamos tres, a ver. Allá está el otro, el mulo. También. Se va para arriba. Un sueño, ¿viste? ¿Quién iba a, hace 5 años atrás cuando luchábamos por no cerrar las puertas? Porque éramos 3 o 4 que teníamos mucha garra y ahora tener este monstruo, bueno. Yo el día que Diego, el presidente, me dice, vamos a venir, dice, vamos a mirar el terreno ese. ¿Para qué? ¿Lo vamos a comprar? Y yo digo, loquito vos. Digo, ¿cómo vamos a hacer para mantenerlo? ¿Cómo no tengas problemas? Si todavía no teníamos esto, recién lo estamos haciendo, viste, a voluntad. Porque este se hizo a voluntad con un montón de loquitos, con el truco que bate a la cabeza. Y bueno, mira ahora lo que. Qué hermoso. Y lo que decíamos que. Yo decía, ¿cómo hacer para mantenerlo? Hoy precisamos 200 voluntarios y tenemos 400. ¿Viste? Y así. Y hay de Ñuble, de Racing, hay. Peronistas radicales, no hay credos ni cosas, todos vienen a poner el hombro a Barraca. Y bueno, y hoy estamos viviendo una fiesta que es del pueblo, ¿no? Del pueblo nuestro, de los vecinos, le hemos dado participación al Líbano, participa la Escuela 2 vendiendo carne, el Líbano puso un kiosco. Y para el año que viene pensamos abrirle alguna otra institución que también venga y nos sirva a nosotros también. A medida que vamos pateando, van surgiendo cosas y se ha hecho una subcomisión de fiesta, bueno, que si no hubiese sido por ello, no podríamos haber llegado a tener hoy esto tan prolijo, este monstruo, porque un monstruo de las cosas que era, cosas así. Hoy
Tenemos la cantina armada con todas cosas nuestras. Cuando el año pasado teníamos que salir a molestar a toda la institución. Ya que buen gusto nos daban, pero ahora viste, cada día van más y los proyectos se siguen sumando. Yo que lo vivo de cuando nació con un equipo de fútbol, dos o tres locos que le gustaba el fútbol, le pusimos barraca a vivir esta realidad, era un sueño, que no quiere bajarse nunca, ¿no? Sí, el nombre mío y el nombre de Turco Cuate. Turco Cuate. El Turco Cuate, porque Turco Cuate fue el que le metió mal. De la mano de Dios, sí, viste. Y hoy, por problemas de trabajo particulares, estuvo un poco alejado. Pero ya este año me lo dijo a mí, y es de palabra, el año que viene va a estar para sumarle más cosas. Está la señora, todo, están las mujeres de él, un montón de mujeres haciendo las famosas empanadas. Se han hecho 2000 empanadas. Y viste, todo abrazo, nada de máquina, nada de sobadora. Esas son cosas que te suman y te dan ganas de seguir empujando. Porque uno que es viejo como yo dice, bueno, anoche han estado hasta las 3 de la mañana. Yo anoche me vino a buscar, no me dejaron patas ahí. Durante la noche estuve hasta la 1 de la mañana, un montón de gente, hay deporte, los chicos del deporte han viajado, viajamos a Chubut hace poquito con los chicos del fútbol, a ver las ballenas, a ver los pingüinos, así que un viaje maravilloso. Las chicas de hockey han viajado, bueno, a ver las leonas, a Rosario, el año pasado se fue a Luminé, el anterior a Mendoza, y así sumando. Nadie nos da una mano grande. Nos han mandado como 600, 700 pares de zapatillas que se van distribuyendo entre la gente que viene a darle una mano, como vinieron los chicos a pintarse, un par de zapatillas, los que juegan, los chicos tienen que traer el boletín, tienen que traer un examen médico y se llevan su par de zapatillas. Muchos dicen, consigue un par de zapatillas, si a usted no le cuesta nada. No le cuesta nada, pero sí tienen que tener el valor, dar el valor de pertenecer o de hacer algo por el club. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Y voy a llevarte lejos para que...